profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá viene primero.
veces para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Es la novia palabra redimida por Jesús, y parte de esa novia soy también. Habrá una novia perfecta en el final, habrá una novia que a la meta llegará. Es la novia palabra redimida por Jesús, y parte de esa novia soy también. Habrá una novia perfecta en el final, habrá una novia que a la meta llegará. Es la novia palabra redimida por Jesús, y parte de esa novia soy también. Si venceré, venceré, a la meta llegaré. Este nuevo yo, yo seré, mientras tanto pelearé con la espada de la rey, y yo creo que con Cristo reinaré. Todas las fuerzas malignas han salido contra la noche.
Dios, porque él la oyó. La mentira de Satán, pero la novia de hoy aún puede ser. Y ella ahora está marchando hacia su encuentro con Isaac. Venceré, venceré, a la meta llegaré. Este uno en un millón, yo seré mi meta. Esta peleare con la espada de mi rey. Y yo creo que con Cristo reinaré. Sí, venceré, venceré, a la meta llegaré. Este uno en un millón, yo seré. Mientras tanto peleare con la espada de mi rey. Y yo creo que con Cristo dentro de mi ser. Dios prometió en su palabra hacerlos íntegros, pues el tiempo ha llegado para esta gran porción del cielo. Que venga cansado de caminar en esta montaña. Voy bajando a
clavo por Dios conquistó Jerusalén. Israel tenía el lugar escogido por Dios para adorar. Cuando David, guiado por Dios, conquistó Jerusalén, Israel tenía el lugar escogido por Dios para adorar. Pero cuando los reyes y sacerdotes que debieron hacer protagonista la palabra de Dios y no lo hicieron, entraron falsos profetas y fueron llevados a Babilonia. Después de 7 décadas de cautiverio, Dios clamó: salid de Babilonia, pueblo mío, reedifica Jerusalén. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Después de 7 décadas de cautiverio, Dios clamó: salid de Babilonia, pueblo mío, reedifica Jerusalén. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Cuando Jesucristo guió su iglesia a Pentecostés, ellos eran la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Cuando Jesucristo guió su iglesia a Pentecostés, ellos serán la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Pero los líderes que debieron continuar haciendo protagonista la palabra de Dios y no lo hicieron, entró el nicolaísmo, cayeron de ser la novia a ser la iglesia. Después de 7 edades de la iglesia, Dios está de la iglesia. Dios está clamando: salí de Babilonia, pueblo mío, volve a la fe de los padres. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera.
Cristo, Jesucristo, y oh, su iglesia. Ellos serán la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Cuando Jesucristo guió su iglesia a Pentecostés, ellos serán la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Pero los líderes que debieron continuar haciendo protagonista la palabra de Dios, y no lo hicieron, entró el nicolaísmo. Dieron de ser la novia a ser la iglesia. Oh, después de siete edades de la iglesia, Dios está clamando, salí de Babilonia, pueblo mío, volve a la fe de los padres. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Después de siete edades de la iglesia, Dios está clamando, salí de Babilonia, pueblo mío, volve a la fe de los padres. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Casa será mayor que la primera.
Amén, amén, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermanos. Dios le bendiga para uno de ustedes. Bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Hermano José, ¿nos ayuda con la oración para empezar el compañerismo? Amén, amén, hermanos y hermanas. Vamos a dar gracias a vuestro Padre Celestial por este nuevo día. Gracias, Padre Celestial, una vez más por permitirnos acercarnos de esta manera, de esta forma, Señor, aprovechando estos medios y tener un compañerismo contigo, oh Señor. Tú nos diste este tiempo maravilloso, mensajes maravillosos para este último tiempo, Padre. Así como tú dijiste en Lucas 16, 17, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Oh, Padre amado, eso quiere decir que todo debemos cumplir. No debe pasar ni siquiera una tilde, un punto, dos comas. Signos de admiración, signos de interrogación. Oh, Padre, permite lecturar de la manera que está escrita, Señor. Hicieron grandes esfuerzos por transcribir los mensajes de audio a escritos, oh, Padre, los varones que estuvieron en aquel día, oh, Padre. Y muy agradecidos estamos por ellos y para que nosotros podamos comernos el libro, oh, Padre. Muchas gracias. Y tú enviaste en este último tiempo también un profeta mensajero para que se cumpla también en Sofonías 3:9, en aquel tiempo devolveré yo que a los pueblos pureza de los labios, pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento, Padre. Entonces, si nosotros tenemos este mensaje glorioso que ha rodeado el mundo, Padre, ¿qué tenemos que cumplir en esta hora? ¿Qué tenemos que hacer en esta hora? Apocalipsis 10:7 ya pasó, por eso tenemos este mensaje glorioso. ¿Pero qué nos corresponde, Padre? Apocalipsis 10:7 del 8 al 11, Padre. El tipo de Juan que fue la novia, la voz que oí del cielo, habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y dice Juan que fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Gracias, Padre. En esta hora de la tarde, en este punto de la tierra, nos permitimos acercarnos humildemente, con mucho regocijo, con mucho gozo, con mucha paz, porque tú eres el que nos das paz, oh Padre, encima de tantas consecuencias que está sucediendo en el mundo, Padre. Muchas gracias por la oportunidad y el privilegio que tú nos das al lecturar estos grandiosos mensajes. Te lo pedimos que tú nos abras la sabiduría y el entendimiento a cada una que va a participar, oh Padre, y permitir de esa manera entrar en la escena de tu palabra, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos y hermanas, vamos a continuar con el mensaje. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Predicado en San Fernando, California, Estados Unidos, de Norteamérica, el 13 de noviembre de 1955, por el hermano William Mario Branham. Empieza la lectura, hermano José, en los párrafos del 51 al 55. Amén, amén, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Este mensaje fue predicado en San Fernando, California, Estados Unidos, el día 13 de noviembre del año 1955. Voy a iniciar a partir de los párrafos 51. Pues ella se dio la vuelta y dijo, no es costumbre que ustedes judíos le pidan tal a los samaritanos. Ahora, los samaritanos eran mestizos entre un judío y gentil. Era una cuestión racial,
como solía ser en los Estados Unidos entre los dos de color y blancos, y dijeron: No es costumbre que ustedes judíos le pidan una cosa como esa a los samaritanos. Él dijo: Pero si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber, y yo te daría agua que no vienes aquí a sacarla. Bueno, la conversación continuó. Ahora les contaré más tarde el motivo por el cual pienso que él lo estaba haciendo, en mi opinión. Les diré en este momento. Él estaba contactando su espíritu. Exactamente. Él siguió con la conversación. Obsérvenlo en la audiencia. Obsérvenlo con la gente. Vean si no obra de la misma manera. ¿Ven? Él estaba llevando la conversación con ella para conocer su espíritu. Él dijo: Tú me pedirías a mí de beber y yo te daría agua que no vienes aquí a sacarla. Ella dijo: El pozo es profundo y no tienes nada con qué sacarla. Él dijo: El agua que yo doy es en tu alma, burbujeando. Él continuó y habló con ella hasta que encontró en dónde estaba su problema. Él dijo: Ve, trae a tu marido. Ella dijo: No tengo marido. Dijo: Eso es cierto. Dijo: Tienes cinco y el que ahora tienes no es tu marido. Párrafo 52. Mírenlo a ella, una mujer desconocida, y decirle eso. Mírenla a ella. Ella volteó a verlo y dijo: Señor. Ahora escúchenlo. Señor, percibo que tú eres un profeta. Yo sé y nosotros sabemos que cuando el Mesías venga. ¿Y quién es Mesías? Jesús, el Cristo. Sabemos que cuando el Mesías venga, Él hará estas cosas. ¿De qué era esa señal? El Mesías, la señal mesiánica. Sabemos que cuando el Mesías venga, Él hará estas cosas y nos dirá todas estas cosas. Pero ¿quién eres tú? Tú debes ser un profeta. Jesús dijo: Yo soy el que habla contigo. Ella dejó su cántaro y corrió a la ciudad muy emocionada y dijo: Venid, ved a un hombre que me ha dicho cuánto he hecho. ¿No es este el mismo Cristo? Noten cómo él no le dijo todo lo que ella había hecho. Él solo le dijo una cosa. Pero si él podía decirle eso, podía decirle más. Dijo: Venid, ved a un hombre que me ha dicho cuánto he hecho. ¿No es este el mismo Mesías? Y los hombres salieron y persuadieron a Jesús para que entrara. Él no hizo más milagros, pero comenzó a hablarles y creyeron en él por causa de... Porque no era el tiempo para que Jesús hiciera milagros allí. Él dejó eso para que Felipe lo hiciera inmediatamente después de Pentecostés. Ellos tuvieron el avivamiento, pero él los preparó para cuando Felipe llegara, porque ellos ya lo habían escuchado a él hablar y sabían que este milagro que se había llevado a cabo por la mujer, en la mujer junto al pozo. Párrafo 53. Una pequeña cita más. Ahora, muy a menudo escucho a gente decir esto: que si Jesús estuviera aquí, él haría esto y aquello. Si Jesús estuviera aquí, su poder se limitaría a su fe, como lo fue entonces. Ahora, Jesús nunca dijo que él era un sanador. Él nunca se adjudicó el crédito. Por lo contrario, ahora escuchen con atención. Él dijo: de cierto os digo, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis, y más que estas. Yo sé que la traducción es mayores, pero tomen el original y dense cuenta si no es más. ¡Es más! Usted no pudiera hacer algo mayor en calidad, sino más en cantidad, porque él estaría en su iglesia por todo el mundo. ¡Ven! Él dijo: más que estas haréis, porque yo voy a mi Padre. Párrafo 54. Jesús no reclamó ser un sanador. Él dijo: No soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Él hace las obras. ¿Es eso correcto? Ahora, él pasó por el estanque de Betesda unos cuantos días después de que la mujer tocó sus vestiduras y fue sanada.
Él pasó por el estanque de Betesda. Ahora, en esto, esta última observación. Escuchen atentamente esta última observación. Cuando Jesús pasó por el estanque de Betesda, la Biblia dice en San Juan 5, citaremos desde en un minuto. Deje a Lucas por el momento y regrese a Juan, San Juan 5. Cuando él pasó por este gran estanque, había mucha gente postrada allí. Gente impotente estaba allí acostada porque Dios hacía descender un ángel. No solo una vez por la noche, sino tal vez una vez cada dos o tres veces en una cierta temporada. Un ángel descendía y agitaba el agua. Ustedes viven aquí cerca de la costa del océano. Conocen lo que son las aguas turbulentas. La corriente yendo para un lado y las olas soplando para el otro lado. Es un agua peligrosa, turbulenta. Y grandes multitudes, no una multitud, sino multitudes, miles, grandes multitudes de gente potente yacían en este lugar. Ahora observe qué clase de gente estaba allí, lisiados, ciegos, cojos y secos, esperando el movimiento del agua, porque el primero que entraba después que el ángel agitaba el agua, sanaba de cualquier enfermedad que tuviera, si tenía fe, lo captan. Párrafo 55, por último. Ahora, Jesús, ¿creen ustedes que él tenía compasión? Ahora, quiero solo atraparlos en una pequeña trampa aquí. Así que tengan cuidado, ¿ven? Jesús estaba lleno de amor y él estaba lleno de virtud. ¿Creen ustedes eso? Pero él solo tenía virtud para aquellos quienes creían que la tenía. La mujer que tocó su vestidura fue sana. Pero el romano quien le escupió en su rostro no sintió virtud. ¡Oh, que le golpeó la cabeza con un palo! Le pusieron un trapo alrededor de su rostro y lo golpearon en la cabeza con un palo. Dijo, ahora, si tú profetizas, dinos quién te pegó. Él no sintió nada de virtud. Pero la mujer, ¿quién lo creyó? Sintió virtud porque ella abordó a Dios de la manera correcta que fue provista. De esa manera tiene que venir usted también. Usted tiene que venir por Jesucristo. Y estando allí en estas grandes multitudes de gente, Jesús, el Hijo de Dios, lleno de amor, lleno de compasión, lleno de poder, se abrió paso entre esas grandes multitudes de lisiados, cojos, secos, ciegos, esperando el movimiento del agua y no tocó a ninguno de ellos. Ahora, si él está lleno de amor, si él está lleno de poder, si él está lleno de compasión, ¿por qué él no lo practicó entonces? Amén, mis hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina, en los párrafos 56 al 60. Amén, hermanos. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Amén. Párrafo 56. Mire, vamos a dramatizarlo por solo un momento. Aquí está una madre con un bebé con su cabeza de agua diciendo, oh, por favor, Señor, que alguien me ayude a meter primero a mi bebé cuando el ángel llegue. Los teólogos en la historia nos dicen que ellos se apuñalaban uno al otro tratando de llegar primero al estanque. Y aquí viene Emmanuel, con vestiduras llenas de virtud, caminando entre la gente. Aquí estaba un viejo papi con artritis, ciego, diciendo que alguien, por favor, me ayude a entrar. Y Jesús pasó al lado de él, lleno de amor, lleno de virtud, lleno de poder. Párrafo 57. Aquí estaba un hombre cojo, aquí está otro seco, con los brazos secos. Él había sanado brazos secos, secos, postrados. Jesús, lleno de amor, lleno de compasión, lleno de poder, lleno de virtud, pasó al lado de él. Nunca dijo una palabra. Atravesó el camino hasta que él encontró un hombre que yacía en un lecho. Entre paréntesis, lo llamamos en el sur. Un montón de colchas colocadas en el piso. Quien tenía un problema. Él no estaba cojo, no estaba ciego, no estaba seco, no estaba lisiado. Él podía caminar. Él dijo, ¿quieres ser sano?
no habló con los que estaban en la parte de atrás. Él se acercó a este hombre. Dijo, ¿quieres ser sano? Él dijo, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque, porque cuando vengo, cuando voy para allá, alguien le ganaba, alguien se le adelantaba. Él tenía una enfermedad, no una aflicción. Él tenía una enfermedad. La había tenido por 38 años. Bueno, digamos que era tuberculosis, problemas de próstata. Estaba retardado. No lo iba a matar. Hacía 38 años que lo tenía. Y él dijo, cuando desciendo, alguien se me adelanta. Jesús dijo, levanta tu cama y entra a tu casa. Él no lo volvió a cuestionar. Él levantó su cama, se la puso en su hombro, se fue caminando. Párrafo 58. ¿Por qué Jesús, lleno de amor? Jesús se alejó de las miles de personas que yacían allí, secos, ciegos, paralíticos. No como los que están aquí esta tarde, pero toda la muchedumbre estaba confusa con eso. Lisiados, ciegos, secos, llorando, esperando. ¿Y algún ciego? ¿Todavía no llega el ángel al estanque? Oh, llevo días esperando, semanas. Llevo aquí sentado. Mi gente va a venir por mí y no voy a ser sanado. Aquí viene el Señor Jesús, caminando al lado de él. Lo pasa por alto, le dio la vuelta. Extraño, ¿verdad? Pero ustedes no saben lo que es la compasión. Ustedes solo lo conocen desde un punto de vista humano. Párrafo 59. Como estaba predicando la otra noche sobre el amor. Hay dos clases diferentes. Ágape y filio. El amor ágape está arriba. El amor filio es de la tierra. Y son contrarios el uno al otro. Y entonces es compasión. Lo vamos a retomar durante la semana. Esas cosas, lo que es. Pero la compasión humana y la compasión de Dios son tan contrarias. Nosotros nos sentimos terriblemente mal por diferente gente que está afligida y que está enferma y que tiene diferentes problemas. Y algunas veces no entendemos de qué nos estamos sintiendo mal. Fíjense en él, pasando por este estanque. ¿Se podrían imaginar a su Salvador caminando al lado de este estanque? Ahora, tiene que haber una respuesta para eso. La Biblia no anda con rodeos. Tiene que haber una respuesta para eso. Párrafo 60. Y si esta es el hombre que está introduciendo la fe al mundo, averigüemos lo que él hizo al respecto y lo que dijo al respecto. Los judíos encontraron a este hombre. Sigan ustedes esta noche o cuando lleguen a casa esta tarde, antes de ir a la iglesia esta noche, lean San Juan 5, todo el capítulo. Y los judíos lo encontraron a él cargando su cama en sábado, lo cual quebrantaba sus tradiciones, sus pequeños asuntos de iglesia. Y ellos, Jesús fue cuestionado. Él sería cuestionado aquí en el Valle de San Fernando en esta tarde. Si él hiciera la misma cosa, por la gente quien no entiende lo que son las cosas verdaderamente espirituales, él sería cuestionado en Los Ángeles, él sería cuestionado en Washington, D.C., o en la ciudad de Nueva York. Si él es el sanador, déjenme verlo sanar a este, déjenme verlo sanar a aquel. Si fue de esa manera en aquellos días, en este día, mejor dicho, el mismo espíritu viene de allá. Dios nunca se lleva a su espíritu, solo se lleva a su hombre. El diablo nunca se lleva a su espíritu, se lleva a su hombre. Elías fue llevado una doble porción vino sobre Eliseo, luego vino sobre Juan el Bautista, y está predicho que vendría otra vez en los últimos días. ¿Ven? Amén, hermanos. Dios les bendiga.
Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura. Hermana Edith, en los párrafos 61 al 65. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, continuando con la lectura del mensaje. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 61. Dios no se lleva a su espíritu, solo se lleva a su hombre, y el espíritu está entre otro hombre. Jesús está aquí con el espíritu de Dios sobre él, y ha venido sobre cada uno de ustedes que ha nacido del Espíritu Santo. Y el diablo, el que duda, estaba sobre clérigos eclesiásticos en aquellos días. Y es la misma cosa hoy. Si eres, haz esto. Déjame ver que esto ocurra. Realiza un milagro. Vino del diablo, sin entendimiento, entendimiento espiritual de las Escrituras. Eso es lo que los hizo pensar eso. Y luego, por supuesto, tenemos a un montón de fanáticos que salen y se meten en muchas cosas, lo cual agita el asunto. Pero eso no le resta al Evangelio real y verdadero. A mi ver, lo hace brillar. Sí, aquí viene él, atravesando la muchedumbre. Sin duda, Simón y todo el resto de ellos, de los fariseos, dijeron, mírenlo a él, lleno de virtud, pasando por el lugar y dejándolo a todos. 62. Observen, San Juan 5:19. Jesús da la respuesta. Porque durante todo el tiempo, o para no tomar mucho tiempo, empezaremos en este momento. Jesús dijo esto en San Juan 5:19. Aquí está la pregunta. Cuando ellos lo cuestionaron al respecto, él dijo, de cierto os digo, ¿saben ustedes lo que eso significa? Absolutamente, absolutamente. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Eso hace el Hijo igualmente. ¿Alguien alguna vez leyó eso antes? Veamos sus manos. Pues solo miren las manos. ¿Jesús lo dijo? Entonces Jesús dijo la verdad. Y él dijo, no hago nada hasta que el Padre me muestra por visión. ¿Qué hacer? De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Eso hace el Hijo igualmente. ¿Es eso correcto? Y cuando él estuvo aquí en la tierra, antes de irse, dijo, un poquito y el mundo no me verá más. Empero vosotros me veréis. ¿Es eso correcto? Vosotros me veréis, porque yo, entre paréntesis, pronombre personal, como dije la otra noche, estaré con vosotros hasta el fin del mundo, y las cosas que yo hago, San Juan 14:7, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis, aún más que esto, porque yo voy a mi Padre, yo me voy y vendré otra vez, y yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Jesucristo, resucitado de los muertos, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Amén. Ahora, Él les presentó esa fe a los santos. La misma cosa que yo hago, vosotros también las haréis. 63. Ahora, rápidamente, mientras terminamos, pienso que Pedro lo expresó bien en Hechos 2, donde él dijo, varones israelitas, debieran haber sabido estas cosas. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Es eso correcto? Ahora, luego pienso que Nicodemo lo expresó bien para la iglesia ortodoxa. Escuchen esto. Nicodemo vino a él de noche. El que era culto viniendo a un hombre sin un certificado. Un hombre con toda clase de grados y vida de iglesia. Viniendo a un hombre que no tenía ningún grado ni vida de iglesia. Era el anciano viniendo al joven. El aristócrata. Viniendo al pobre. Quien no tenía un lugar donde reposar su cabeza. Y escuchen su expresión viniendo de él dio testimonio de lo que la iglesia en realidad pensaba de él, pero no podía aceptarlo. Dijo, Rabí, entre paréntesis, o maestro,
Sabemos que has venido de Dios como maestro. Lo sabemos. Nosotros los judíos y fariseos lo sabemos, porque ningún hombre puede hacer estas obras que tú haces, si no está Dios con él. ¿Y qué clase de obras hizo él? Ninguna, sino lo que el Padre le mostraba. ¿Es eso verdad? 64. Les quiero preguntar algo. Luego, cuando fue introducido a la iglesia, los apóstoles, por las edades, miren a Pedro en la azotea. La visión para que fuera a la casa de Cornelio. Miren al pequeño Pablo, anciano allí. También a Pedro, en la cárcel. Le iban a cortar la cabeza a la mañana siguiente. Los verdugos lo iban a hacer. Y un ángel entró, una luz, un fuego entró y lo guió hacia afuera. Pablo, en un viejo barquito, inundado, 14 días y noches sin esperanza de ser salvos. La luna y las estrellas dejaron de brillar. Él bajó a los mamparos del navío, a alguna parte. Estaba anegado, listo para hundirse. Escuche, y en oración. Aquí viene corriendo, de repente, agitando sus manos, con su pequeña nariz aguileña de judío, diciendo, hermanos, tengan buen ánimo. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, al cual sirvo. Se paró anoche a mi lado, diciendo, Pablo, no temas. Es menester que seas presentado delante de César. Y aquí, Dios te ha dado todos los que navegan contigo. La nave va a dar con una cierta isla. Párrafo 65. Él había visto una visión y dijo, por tanto, hermanos, yo creo en Dios, que será así como me ha mostrado. Será de esa manera. Esa era la fe que fue introducida a los santos. Es la misma fe por la que yo estoy contendiendo hoy, que Jesucristo ha resucitado de los muertos y está vivo hoy entre nosotros. Amén. Si Él ha resucitado de los muertos, Él está obligado a presentarse a sí mismo. Él está obligado a efectuar las mismas cosas que Él hizo. Cuando estuve en Bombay, India, hace más de un año, cuando 17 diferentes monarcas de su país allí, de diferentes religiones, se sentaron alrededor en almohadas de seda y 500.000 llenaban las calles. Y yo dije, caballeros, este día están aquí cubriéndose la boca para evitar tragarse una mosca o un mosquito, pensando que tal vez pudiera ser su madre regresando, reencarnando. Muchos de ustedes están adorando vacas y animales y así sucesivamente, y al sol, la luna, a las criaturas en lugar de del Creador. Yo dije, les declaro que Dios ha resucitado a su Hijo, Jesucristo de los muertos. Y dije, seguro ustedes no podrían aceptar un sacrificio de sangre si ni siquiera matan a un mosquito, ciertamente. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano Alfonso, en los párrafos 66 al 70. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En el párrafo 66. Y, oh, qué superstición. Y ellos viniendo a la plataforma, ni siquiera podía hablar su lenguaje, pero el Espíritu Santo les decía quiénes eran y de dónde venían, y acerca de sus enfermedades y lo que habían hecho, y a qué iglesia iban. ¿Qué clase de religión tenían? Se quedaron allí sentados cuestionándose. Después de un rato, aquí venía un hombre ciego, totalmente ciego. Uno de los que pasaron, Dios no mostró nada con respecto a él. Solo le dijo cuál era su problema. El siguiente que pasó, recuerde, uno no puede hacerlo, tiene que ser Dios. Párrafo 67. El siguiente que pasó era un hombre como de tal vez más joven que yo, y le dijo que era un
adorador del sol. Sus ojos estaban tan blancos como mi camisa. El alcalde de Bombay y hombres que eran celebridades. Yo tenía un boleto de avión en mi mano para ser entrevistado por el presidente de la India y el primer ministro Nehru, lo cual va este otoño. Prometieron 1 millón de personas para que se reúnan en Delhi, y allí yo casi no podía ni entrar ni salir del lugar. Y aquí estaba parado este hombre ciego. Dije ahora, yo no puedo ayudar al hombre. No hay nada que yo pueda hacer, pero si Jesús, el Cristo resucitado, se ha levantado de los muertos, entonces Él conoce al hombre. Él conoce todo sobre él. Él me lo puede decir. Yo dije igual, como él lo ha hecho con esta otra gente. Pero ustedes están allá sentados con una pregunta en su mente. ¿Estoy leyendo las mentes de las personas? ¿Es telepatía mental? Yo dije, ese es el mismo diablo que tenían en el principio. Yo no puedo pretender, si no fuera de esa manera, estaría muerto de miedo. Uno tiene que tener una oposición. Entonces usted se da cuenta que está en un frente de batalla. Luego, cuando el hombre llegó allí, miré y por la gracia de Dios vino una visión sobre él, hombre, y estaba viendo. Después les coloqué un reto cuando ya había visto la visión. Yo sabía entonces que él iba a ver. Dios ya lo había dicho. Dije, caballeros de las religiones de este mundo, no, mis hermanos, ellos no lo son. Yo dije, aquí está un hombre. El Espíritu Santo me ha dicho que él era un hombre casado con hijos. ¿Y de dónde viene? ¿Cómo se gana su sustento y todo? Y le dijo que él era un adorador del sol. Él lleva 20 años ciego. Yo dije, ¿hay algún doctor que le gustaría revisarlo? Párrafo 68. No hace ninguna diferencia. Dios ya lo hizo. El Padre ha hablado. Tiene que hacerse. Obsérvelo. En las reuniones, todos los cielos y la tierra cambiarán, pero eso nunca cambiará. Eso es correcto. Eso es, así dice el Señor. No son tonterías, no son payasadas. Es la Biblia hecha manifiesta. Y el hombre se quedó parado allí. Yo dije, ahora, ustedes que reclaman ser, ustedes dijeron hoy que su Biblia comenzó antes del Génesis y que sus profetas estuvieron antes de Moisés y así sucesivamente. Ahora, si este es un humano, dije, él es un hombre, y ustedes han dicho que él hizo mal al estar adorando el sol. Ustedes quieren que él venga y adore una vaca, o que practique alguna otra religión, que adore a Buda o a Mahoma o algo por el estilo. Dije, tenemos la misma cosa en África. No es nada en el mundo, sino psicología humana.
párrafo 69. Yo dije, los metodistas quieren hacer a los bautistas. Metodistas, los bautistas quieren hacer a todos los metodistas. Bautistas, los pentecostales quieren que todos los nazarenos y peregrinos de la santidad sean pentecostales y viceversa. Y los católicos quieren hacerlos a todos protestantes. Y los protestantes, viceversa, de esa manera es el psicología. ¿Qué hace por ustedes? Les cambia el pensamiento. Yo dije, nosotros podemos producir eso. Lo tenemos por todos los Estados Unidos. Solo que gracias a Dios, gracias a Dios, un solo Dios. Pero dije, ahora si Dios es Dios de los vivos, si Dios es un Dios de la creación, seguramente si el hombre ha estado ignorantemente equivocado, se ha quedado mirando al sol hasta quedar ciego, seguramente él Creador puede hacer algo por él si se corrige correctamente. Párrafo 70. Yo dije ahora, yo los reto a que vengan a la plataforma y produzcan algo. Todos estaban bien callados, seguro. Dije, pero que sea conocido. Tampoco yo puedo, solo soy un hombre. Pero vi una visión del hombre. Él va a recibir su vista. Dijo, yo nunca dijera eso en lo absoluto, porque no se lo dije a la otra gente ciega. ¿Qué pasó? Dije, porque no era Dios. Dios no me dijo nada al respecto. Lo único que pude hacer fue decirles lo que él me dijo. Él me dijo lo que ellos eran y lo que deberían hacer. Es todo de esa manera. Pero él nunca dijo algo al respecto. Pero ahora él me lo ha mostrado, que este hombre va a recibir su vista. Yo dije, si este hombre ciego recibe su vista, ¿cuántos de ustedes aceptarán a Jesús como su salvador personal y abandonarán todos sus ídolos y todo lo demás? Por lo que pude ver, parecía bueno. ¿Hasta dónde llegan las lámparas de emergencia? Esas pequeñas manos negras tratando de alcanzarlas. Y yo llevé a este hombre para allá y dije, querido Señor Jesús, tú lo sabes, ellos no interpretan la oración de uno, claro que no. Así que dije, yo sé que no hay remedio y sé que tu palabra no puede fallar. Esta es tu palabra en primer lugar. Por supuesto, solo esto sería secundario, pero tú no se lo has dicho individualmente a este hombre, pero ahora tú lo has dicho a través de tu palabra, por una visión, y tú mismo, Espíritu Santo, que dijo, yo no hago nada excepto el Padre me muestre, y tú has resucitado de los muertos y estás aquí. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Lidia, en los párrafos 71 al 75.
Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos del 11 de noviembre 13 del 55, párrafo 71. Y dije, ora a ti para la gloria de Dios, para que la gente pueda saber que están errados y en oscuridad, que tú le des a este hombre ciego su vista. En el nombre del Señor Jesús. Yo bajé mis manos. Él soltó un grito y me agarró por la cintura. Él podía ver tan bien como usted puede, como cualquiera de los que están aquí que pueden ver. Él corrió sobre la plataforma. Él tomó al alcalde. Yo tengo su boleto aquí mismo en el bolsillo de Bombay, creo que era mahometano. Y lo tomó y comenzó a abrazarlo y la gente gritando. Esa fue la última noche que pude tener un servicio. Ellos me jalaron los zapatos, me rompieron el saco, pues una legión de soldados tratando de llevarme de vuelta al Hotel Manhattan, allá tratando de sacarme. ¿Qué fue eso? Es Jesús resucitado de los muertos. Yo jamás tuve algo que ver con eso, la fe del hombre. Yo le pregunté, ¿Jesucristo te restaura la vista? ¿Prometes abandonar tu Dios Sol, los otros dioses y vivir para él? Él dijo, no serviré a ningún otro Dios sino a Jesús. Él me devuelve la vista y Dios lo sanó perfectamente. Y él ha testificado delante del presidente y demás alrededor de la India, lo cual sería una agitación. Para 72. En los Estados Unidos, ellos son los que tienen el avivamiento de aquel lado. Amén. Dios les bendiga. El hombre no tiene nada que ver con eso. No fue nada oral o ninguna otra cosa. Fue la fe. Viene por el oír por la palabra. Nuestro Padre Celestial, mientras inclinamos nuestro rostro humildemente en tu presencia, mientras hablamos de ti ante una encantadora concurrencia como esta, personas de corazón hambriento, ellos te aman, Señor. Todos te amamos, quizás nos salgamos del camino de vez en cuando y nos ponemos un poco rudos. Quizás yo no conozco la vida de las personas, tú nos conoces a todos, pero oro que nos perdones, Señor. Y con todo mi corazón creo que tú has resucitado a los muertos. Y sé que es así, Señor. Y tú dijiste estas mismas cosas que yo hice, vosotros las haréis también. Ahora, Padre, que este valle aquí pueda estar sin excusa en el día del juicio, ruego que tú vengas en esta tarde, sabiendo que estoy aquí desvalido como un siervo, y si he estado un poco fuera del camino, perdóname si he cometido un error, perdóname, Señor, porque me doy cuenta de lo que está por delante. Y ahora a ti que tengas misericordia de cada uno, Padre, que todos crean que tu resurrección hoy y acepten al hermoso Señor Jesús, quien está aquí como su Salvador personal. Y que cada persona en la presencia divina sean sanadas hoy, porque lo pido en el nombre de Jesús, para su gloria. Amén. Párrafo 73. Ahora, les voy a pedir por unos momentos, ahora quizás por unos 20 o 30 minutos. Mi ministerio no consiste en tocar a todos ustedes. Podrían tocarme o tocarlos yo a ustedes. No tienen nada que ver al respecto. Es que ustedes lo toquen a él. Ahora, ¿cuántos creen que él ha resucitado a los muertos? Te amo. Sus manos, gracias. Y
¿Creen ustedes que si Él ha resucitado a los muertos, que es el mismo hoy como lo era ayer y será por siempre? Levanten sus manos si lo creen. Yo lo creo con todo mi corazón. Ahora hay personas aquí con tarjetas de oración en la audiencia. Creo que vamos a comenzar. ¿Quién tiene la tarjeta de oración número 1? Levante su mano. Tarjeta de oración número 2, levante su mano. Número 3, levante su mano. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a formar a los primeros 10 aquí. Solo un minuto y veremos cómo nos resulta. 74. Y ahora, mientras ellos, y diciéndole a las personas cosas diferentes, que no tienen nada que ver con su sanidad, eso es subiendo su, pero cuando aquí dice, así dice el Señor, observe eso y anote eso. Eso es lo que Él ya ha hecho. De otra manera, Él pudiera decirles algo. Y así lo desea, algo que les levante la fe para hacer que lo crean. Eso es todo. Ahora, creo que esa mujer aquí es la primera en la línea. ¿Es usted? ¿Es esta para la paciente? Muy bien, puede venir. Dama. Ahora, todos muy quietos y mantengan a sus niños cerca de solo. Por causa de cosas malignas. No piense que soy un fanático. No lo soy, amigo. Soy muy... Si acaso lo soy, Dios sabe que no sé nada. Pero estoy tratando de ser su hermano. Y yo creo que la Biblia lo respalda. 75. Ahora un hombre puede decir... Ahora un hombre puede decir cualquier cosa que quiera. Eso no lo hace correcto. Pero cuando Dios llegue y dice que es correcto, ustedes estarán pecando por descreer. Ahora, pienso que van a mover el micrófono en este momento. De aquí para allá, no sé si funcionará. Ustedes obsérvenlo porque es en otro mundo. Es otra dimensión para ustedes. Yo no conozco a esta mujer. Nunca la he visto en mi vida. No sé para qué está ella aquí. Ella sabe eso, pero Dios conoce la razón por la que ustedes están. Y ustedes no tienen que tener una tarjeta de oración para estar aquí. Solo crean allí donde están, sin tarjeta de oración. Y vean si el Espíritu Santo no hace exactamente igual, como lo hizo cuando él estuvo en la hermano. El 75, hasta el 78. Hermano, amén, hermano. Dios lo bendiga. Voy a leer el 76. Al 78. Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos del año 13. Del 13 de noviembre del 55. Ahora vamos solo a traer. Ahora vamos solo a tratar. A tararear solo un momento. Por favor, solo creer. ¿Podrías hacer eso, hermano? Solo creer. Todo es posible. Solo creer. Jesús, pasando una mañana, un hombre trajo a un niño que estaba muy afligido. Él dijo... ¿Puede ayudarlo? Él le dijo, sí, puedes creer. Para los que creen, todas las cosas le son posibles. Ahora, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios,
pidió una total reverencia y observe todo lo que se dice, todo lo que se dice en nombre del Señor. Obedezca lo que Él dice, que hagamos adelante si ellos están bien. Ellos siendo desconocidos el uno al otro y sin conocernos el uno al otro, pero es el mismo caso, igual como cuando nuestro Señor estuvo aquí. Estaba una mujer y un hombre el paso. En el caso es eso, correcto. Nosotros siendo desconocido el otro, de nunca nos habíamos encontrado. Párrafo 17, 77, somos desconocidos. Antes nos habíamos encontrado. Y es así, levante su mano. No conocemos el uno al otro. Es correcto. No conocemos el uno al otro. Pero sabe el por qué está usted aquí. Usted ha venido aquí con un propósito y yo no lo sé. Usted sabe que no sé, pero él sí sabe. Él sí sabe. Ahora usted es consciente de que algo está sucediendo, pero no sabe. Es como una sensación muy humilde. Es un ha visto la fotografía del ángel del Señor. Eso es lo que es, justo lo que está entre ustedes. Y yo puede verlo. Ahora que se está moviendo, es una luz. Párrafo 78. Ahora él sabe la razón por la que está usted aquí. Y si él me revela para que está usted aquí, igual que la mujer que vino al pozo con sus problemas, va directos a su problema. Lo aceptará a él como su cualquier cosa que sea. Si son finanza o enfermedad o la condición de sus almas. Recuerde usted, no puede esconder su vida de él. Él la conoce, pero yo sé que usted es cristiana porque su espíritu es viviente. Viniendo ahora, usted está teniendo un problema y el problema está en su espalda, está en un riñón y ha sido diagnosticado como cáncer y usted está que morirá con este cáncer, pero usted ha venido porque cree que Dios puede sanarla. ¿Eso es cierto? El Señor lo bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana.
Hermanos, voy a continuar con los párrafos del 79 al 83 del mensaje. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 79. Ahora, hay algo aquí que la conoce. ¿Es eso cierto? Él es capaz de decirle lo que es. ¿Cree usted que es Él? Entonces, si oramos. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Si ponen sus manos sobre los enfermos, sanarán. ¿Eso es verdad? La hermana, entre corchetes, la hermana dice que eso es correcto. Entonces venga para acá un momento y inclinemos nuestros rostros. Nuestro Padre Celestial, esta sombra, oscuridad, suspendida sobre la mujer, muerte, pero tú eres vida y luz. Y como tu siervo, ofrezco esta petición en su favor. Que en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, quien está presente ahora, que tú la sanes. Sin embargo, Señor, ella no puede verte, pero viendo las mismas obras que tú hiciste, así fue como ellos te reconocieron en Emaús. Hiciste algo que nadie más podía hacer, sino solo tú, y ellos reconocieron que eras tú, y ella reconoce lo mismo, Señor, que no es su hermano humilde parado aquí, sino tú. Y como tu representante, yo maldigo la enfermedad en el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Y pido que ella sea sanada. Dios le bendiga, hermana. Vaya feliz. ¿Cree usted ahora? Tenga fe, no dude. Solo crea con todo el corazón. Párrafo 80. Oh, ustedes, tienen una fe maravillosa. Oh, después que la unción impacta, ¿qué condición? Ahora, hermana, quiero que me mire por acá solo un momento. Como nuestro maestro le dijo a la mujer, tráeme de beber. Y el apóstol le dijo al hombre en la puerta llamada la hermosa, mírame, míranos. No como eran ellos. Ellos quisieron adorar al hombre un poco después y él dijo, y ahora probablemente nacimos separados por mí muchas millas de distancia. La primera vez que nos hemos encontrado, por su Espíritu Santo, me revela para qué está usted aquí. ¿Creerá lo que le he dicho la verdad sobre la resurrección y lo aceptará a él como su sanador? Porque usted ya es una cristiana. Su espíritu es bienvenido. ¿Ve? Si fuera una incrédula, lo sabríamos rápidamente. Pero usted tiene un espíritu bienvenido. Ahora, sin conocerla, entonces tendría que ser perfectamente un milagro de Dios. Me revela para qué está usted aquí. ¿Es eso correcto? Párrafo 81. Ahora, si la audiencia puede todavía escuchar mi voz, la mujer pareciera estarse alejando de mí. La veo caminando en su habitación. Ella tiene algo en su mano y se le cae. Oh, ella está nerviosa. Es una condición nerviosa que la tiene. Y veo una tremenda caída. Ella se cayó y se lastimó el cuello. Y ella se resbaló. Los doctores dicen que son tres vértebras. O los discos que amortiguan entre las vértebras lo que se ha dañado y están recargándose contra la A y está pellizcando y doliendo y la está poniendo extremadamente nerviosa y no hay esperanza fuera de Dios el Creador para que le coloque de vuelta los discos que amortiguan. Y veo que ella tiene otro problema, es un tumor y ese tumor está en la glándula femenina. Ella tiene un tumor en la glándula femenina. Así dice el Señor. Así, esas cosas son verdad. ¿Lo son? Yo no lo sé qué le dije. No era yo. Era alguien más. Cada cosita, eso fue verdad. Entre corchetes, la hermana dice, amén, cada palabra. Cada palabra, ¿verdad? Entonces, si Dios está diciendo lo que he dicho, la verdad, que he dicho la verdad, entonces Jesús ha resucitado de los muertos. ¿No es así? Amén. Gloria a Dios. Él dijo, cualquier cosa que le pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Si Él ha resucitado de los muertos y 1900 años después todavía está probando que Él está aquí, resucitado de los muertos,
sus palabras son verdad. ¿No es así? Pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Creerá usted esto, hermana? Entonces, pase al frente. Párrafo 82. Nuestro bondadoso Padre Celestial, bajo el liderazgo del Espíritu Santo, dándonos cuenta que estamos parados en la presencia divina del Dios Todopoderoso, quien hizo los cielos y la tierra y mora aquí en un cuerpo llamado el Señor Jesús. Cuando él mismo testificó, yo no hago nada excepto el Padre me lo muestre. Y estas cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Aún más porque yo voy al Padre. Yo vendré otra vez. Estaré con vosotros siempre, aún hasta el fin del mundo. Entonces le pidió al Padre en el nombre de Jesús que él condene lo que sea que esté mal con esta hermana, con esta mi hermana, y la despacho de aquí esta tarde en el nombre de Jesucristo para que sea sana. Amén, amén. Siga su camino regocijándose, hermana. Todo ha terminado. Usted está sanada. Digamos, alabado sea el Señor. ¿Creen ustedes? Si pueden creer, muy bien, pueden recibirlo. Ahora, con reverencia cada uno. Oh, qué tiempo, amigos, qué tiempo tan glorioso. Recuerden, la audiencia se ve borrosa. Dios sabe que no soy un fanático. Les estoy diciendo la verdad, pero estamos en la presencia de Él, quien resucitó de los muertos. Él está aquí. Ahora dejen que los maometanos duden. Párrafo 83. ¿Qué piensa al respecto, damita, con el saco rojo sentada allá? Usted está sufriendo con un problema cardíaco, ¿no es así? Una condición nerviosa. ¿Cree usted que el Señor Jesús la va a sanar? Si lo cree con todo su corazón, la Biblia dice, si puedes creer, lo recibirá. Si puedes creer, ser sanado. ¿Lo cree, dama? Somos desconocidos el uno al otro. Somos desconocidos. Nunca le he visto en mi vida. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Continúa la lectura. Continúa la lectura, hermana Beatriz, en los párrafos del 84 al 90. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con el mensaje. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En el párrafo 84. ¿Cree usted, hermana, cree usted que Dios la sana sentada allí llorando? Usted tiene úlceras, pero el Señor Jesús la sanó en ese momento. Eso es correcto, ¿no es así? Póngase de pie. ¿Es esta dama sentada aquí mismo con el saco blanco? Un ángel de Dios estaba alrededor de donde estaba ella. Y usted ahora está sanada. Sus úlceras ya no la molestan más. ¿Me puede hacer un favor? Hay un caso de sinusitis sentado a un lado de usted. Ponga sus manos allí y ore también, Señor Jesús. Oro que los sanes también a él de la sinusitis y que se pongan bien. Póngase de pie, mi hermano, y dele a Dios alabanza. Su fe lo sana también. Usted está sanado. Aleluya. Jesús, el Hijo de Dios, ha resucitado de los muertos. ¿Lo cree? En la parte de atrás, solo tenga fe. Oh, qué maravilloso. Él nunca falla. Él es Jesús, el Hijo de Dios. Párrafo 85. Ahora, hermano, si creen con todo su corazón y mira hacia acá y solo cree, yo no podría sanarla. Si pudiera sanarla y no lo hiciera, sería un bruto. Si hubiese algo en lo que le pudiera ayudar y no lo hiciera, y usted, si es eso por lo que está usted aquí, no lo sé. Pudiera ser otro problema. No tengo forma de saber, pero si pudiera ayudarla y no lo hiciera, sería una persona horrible. ¿No es así?
y yo soy su hermano. Ahora, usted está consciente de que algo está sucediendo. Trama. Veo algo sobre una cita que tiene usted. Y eso tendrá lugar el miércoles. Está siendo revisada por un doctor. Y hay algo mal en su seno. Y le van a realizar una operación este miércoles que viene. Eso es correcto. ¿Y cree usted que Jesucristo la va a sanar? Venga para acá. Unos minutos entonces. Un minuto. Entonces, nuestro querido Padre Celestial, oro que en el nombre de Jesús, que tú le quites toda enfermedad a nuestra hermana, que se recupere y sea una persona sana. Pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermana. Vaya feliz. Y regocíjese ahora, creyendo con todo su corazón. Párrafo 86. Ahora mire, audiencia. Solo un momento, no se mueva, por favor, perturba. Alguien sanó por este lado, no pude ver en dónde fue, ven, no se mueva. Por favor, van a venir por mí en solo un minuto, pero no se mueva. Miren, cada uno de ustedes es una alma. Espíritu, están aquí. Ustedes son cristianos y estamos trabajando en una esfera espiritual. La Biblia dice, sean reverentes, está quietos y conoce que yo soy Dios. Él dijo, lo siento, sucedió justo por aquí, pero no pude verlo. Ahora, sean muy reverentes y tengan fe. ¿Cómo está, dama? Somos desconocidos el uno al otro. Yo no la conozco. Usted no me conoce a mí y nunca la había visto en mi vida. Y tal vez usted nunca me había visto a mí, salvo que haya sido en una reunión en alguna parte, solo de pasar. Usted no me conoce. Esta semana ha sido la primera vez que me ha visto. Entonces, somos totalmente desconocidos, ¿no es así? Yo no la conozco, párrafo 87. Ahora, audiencia, solo un momento, aquí está una dama. Nunca nos habíamos encontrado, ella me acaba de ver ahora que vino aquí a la reunión. Nunca nos hemos encontrado en ninguna vida. Ella está parada allí. Una mujer de apariencia saludable para mí. Hay algo mal. Yo no sé, Dios lo sabe, pero que ella sea el juez. Si Dios me revela lo que está mal, ¿creerá la verdad que Jesús ha resucitado de los muertos? ¿Lo creerá? Y recuerde, Él está tan dispuesto a sanarlo a usted como lo está para sanarla a ella. No hace ninguna diferencia. Es lo mismo, ven a personas aquí. Ustedes que están allá, que están en la audiencia. Ustedes que están siendo sanados. Así que no hace ninguna diferencia para Dios. Si solo se quedan sentados y oran, Dios lo concederá. Párrafo 88. Ahora, sean muy reverentes y vean lo que el Espíritu Santo dirá. Puede ser que Él no diga ni una sola palabra. No sabría decirles, eso depende de Él. Ahora, hermano, sin conocerla y sabiendo que yo tendrá que admitir que si el Espíritu Santo me revela algo, que usted sabe que yo no lo conozco, que yo no la conozco, o algo sobre usted, sabrá que tendrá que ser un poder sobrenatural. Y ahora, depende de lo que usted determine que será. Si usted determina que está errado, entonces nunca recibirá algo.
pero si usted determina que está correcto, te obtendrá lo que ha pedido. Pero usted no está aquí porque usted está aquí por alguien más, y es una mujer, y usted trae un pañuelo en su mano para la mujer, y esa mujer es su hermana, y ella no está en California, ella está muy lejos. Ella es de un lugar llamado a La Habana. Eso es correcto. Y ella está sufriendo con alta presión de sangre y un problema cardíaco. ¿Es eso correcto? Entonces crea. En el nombre del Señor Jesús, pido que esto sea concedido a través de las misericordias y méritos de nuestro Señor Jesucristo. A quien sea la gloria y la alabanza. Amén. Dios le bendiga. Tenga fe en Dios. Puede recibir lo que ha pedido, si lo pueden creer. Párrafo 89. Ahora, para aquí mismo. A ustedes que saben y han visto la fotografía, aquí va el ángel del Señor. La visión. Una mujer con su rostro inclinado. Ella está orando y está orando por Dios. Está orando que Dios me hable. Está sentada aquí en la primera fila y está orando sobre un esposo. Que ella quiere que tenga una caminata más profunda con Dios. Así dice el Señor. Póngase de pie, hermana, y acéptelo en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Lo creen? Si pueden creer, recibirán lo que han pedido, porque el Espíritu Santo está aquí. Jesucristo ha resucitado de los muertos, y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Lo creen? Tengan fe en Dios. Amén, mis hermanos. Ay, no. Párrafo 90. Ahora, 90, hermano. Sentada, parada, delante de mí, somos desconocidos, me supongo, el uno al otro, dama. Nunca la he visto en mi vida. Somos desconocidos, lo somos. Si lo somos, levante su mano a la audiencia. Yo no conozco a la dama, nunca la he visto, pero ustedes ven el efecto de las visiones. Miren aquí, ¿ven? Solo parece que estoy por desmayarme. Mire, uno se va a otro mundo con otras personas. Es otra dimensión. Daniel, el profeta, vio una visión y fue turbado en su cabeza durante muchos días. Estoy seguro que ustedes pueden apreciar esto, y esa audiencia está jalando como un gran imán. ¿Qué es? No sabe de mí. Es el Espíritu Santo que está aquí. Él me envió. No por mí mismo. Es Cristo. Él está aquí para mostrarles que Él ha resucitado de los muertos. No soy yo. Él está aquí con ustedes también. ¿Ven? Él está con todos nosotros. Ustedes solo créanlo. Con todo su corazón. Y Él los sanará. Porque ustedes obtienen lo que piden, si lo pueden creer, pero deben creerlo. Amén. Amén, hermana. Continúa la lectura. Hermana Erika, en los párrafos 91 al 97. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje: Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 91. Ahora, aquí está una desconocida, pero la dama es una cristiana. Y la dama, siendo una cristiana, está muy consciente de que algo está sucediendo, porque es el mover del Espíritu Santo. Estaba suspendida sobre esta dama sentada aquí mismo. Se movió de regreso a esta mujer aquí ahora. ¿Alguna conexión en algún lugar? No lo sé. Pero la mujer está aquí porque está extremadamente nerviosa y está sufriendo con un problema en su cuello. Y le afecta al hombre y en la espalda. Y veo una cirugía o una operación, pero fue
hace un tiempo, hace mucho tiempo, y este es el efecto de esta cirugía que le está provocando estas condiciones. Eso es correcto. ¿Cree usted ahora? ¿Lo cree ahora con todo su corazón? La mujer sea el testigo, es testigo. Ahora miren, entre más hable con ella, más ocurrirá. Pero vea, tenemos que guardar un poquito de fuerza para la audiencia. Solo por esto, vamos a hablar con la mujer solo un momento. ¿Le haría creer más? Permítame hablar con ella un momento. Si el Espíritu Santo mostrará algo diferente, no la conozco. No sé lo que él le dijo a ella, pero lo que haya sido es verdad. Si es verdad, levante su mano. Es la verdad, siempre es la verdad. No puede ser otra cosa. Párrafo 92. Ahora, lo que fue su problema, no lo sé. Pero si el Espíritu Santo me muestra algo más, ¿lo creerá entonces con todo su corazón? Que él lo conceda. Yo solo soy su siervo, su profeta. O tal vez no debía haber dicho eso, ministros. Usted no es de esta ciudad. Usted ha venido de otra ciudad. Por cierto, y usted es una predicadora. Usted ha venido. Usted tiene una iglesia independiente en donde está predicando un lugarcito. ¿Es eso correcto? Bueno, dama, regrese a su hogar. Usted está sanada. Jesucristo la sana. Una luz gloriosa vino por todo alrededor de la mujer. Siga su camino, mi hermana, y regocíjese y sea feliz, porque Jesús la sana. Amén. Digamos, alabado sea el Señor. Denle a él la gloria a todos los pueblos. Párrafo 93. Ahora, sea reverente, por favor, no se mueva. Lo están haciendo 10 veces más difícil para mí. Me voy a ir en solo unos cuantos minutos y prometen permanecer sentados. Solo uno o dos momentos. Personas están siendo sanadas. Yo sé que tienen que darse prisa y me imagino que se está haciendo tarde. Sí, pero los muchachos me están vigilando. Es por eso que este hombre está aquí parado, porque aquí, mi muchacho, él sabe exactamente qué tanto más puedo de seguir. Veamos si puedo hablar. Tal vez el espíritu o alguien más. Veamos lo que sucederá. Párrafo 94. Señor, ¿cree usted? Venga para acá, solo un minuto. Ponga su mano sobre la mía. Ahora, los que están sentados pensando que esto es telepatía mental y que estoy leyendo su mente, les voy a mostrar que no es así. Soy un desconocido para usted. ¿Lo soy, señor? Entre corchete, el hermano dice, eso es correcto. No lo conozco, pero si Dios puede revelarme cuál es su problema, usted creerá. ¿No es así? Entonces vaya a casa y coma su cena. El problema estomacal lo ha dejado. Amén. Tenga fe en Dios. Solo crea con todo su corazón. Muy bien. ¿Puede venir, dama? ¿Lo cree? ¿Puede hacerlo? ¿Cree usted? Entonces usted no necesitará su operación. Su tumor se irá inmediatamente de usted. Puede seguir su camino y regocijarse y ser sanada. Digamos, alabado sea Dios. Muy bien. ¿Cree usted con todo su corazón? Párrafo 95. Hermana, mire para acá. Solo un momento. La dama sentada aquí mismo, mirándome directamente al lado de esa niña. Usted está orando, ¿no es así, hermana? Porque usted tiene un problema femenino y quiere estar bien. Eso es cierto. Usted oró hace unos minutos y dijo, Dios, si haces que él me hable, yo creeré y seré sanada. ¿Es eso correcto, hermana? Usted allá con el saco gris puesto, ¿cree usted con todo su corazón ahora, sentado aquí en primera fila y cree que está, que Jesucristo lo va a sanar? Si lo cree, levante su mano y diga, yo lo acepto. Muy bien, puede seguir su camino y ser sanado ahora. Jesús la sana. Usted es el paciente, no estoy fuera de mí, pero solo es... Usted entiende, yo no lo conozco, pero veo que está tratando de bajarse de la cama. Es una condición de rigidez, artritis. ¿Cree usted que él lo sana? Él lo hace. Solo siga su camino reconciliándose y sea agradecido y sea feliz. Amén. Para Dios sanar el problema cardíaco no es más que tomar un trago de agua. ¿Creen usted eso?
Entonces vaya regocijándose y sean sanados a través del nombre de Jesús. Amén. ¿Creen ustedes eso? Solo tengan fe, crean. Párrafo 96. Ahora, solo un momento, algo sucedió. Vi a una dama moviéndose. O veo una sombra oscura. Está colgando sobre la dama. Ella está sentada ya en su, con su mano levantada, orando. Está recargado contra su boca. Cáncer, cáncer de la cabeza. Usted está en una condición moribunda. Eso es correcto, dama. Ese es su esposo, sentado al lado de usted. Usted no es de este lugar. Veo unos árboles altos y grandes de donde vino usted. Son árboles perennes, como pinos. ¿Usted viene de, usted ya sea de Portland? No, usted es de Washington, el estado de Washington. Su esposo es un ministro del Evangelio. Su nombre es Hildegard, o Hagar, o Hagar, o algo como eso. Y escuche a alguien decir, creo que sus iniciales son U.S. Hildegard. Ponga su mano sobre ella, hermano, y que ella sea sanada en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya, alabado sea nuestro Dios. Por cierto, mientras el Espíritu Santo está allí, la persona sentada al lado de ella tiene problemas en su mandíbula. Están orando y creyendo que Dios la sanará. El Señor les bendiga a mi hermano y los sane. Párrafo 97. Usted que está sentada ya con alta presión de sangre, ¿cree que Jesús la va a sanar? Póngase de pie. Usted también tuvo un sentir extraño alrededor de su corazón. Se ha ido. Jesucristo lo sanó, lo sana y lo hace sentir bien. ¿Creen ustedes? Pues Jesucristo puede sanar a todos en la presencia ahora. ¿Lo creen? Él está aquí. Él ha resucitado de los muertos. Es ahora que me vaya. Alguien está cerca de mí. Les pido en el nombre de Jesús que pongan sus manos, que pongan manos unos sobre los otros y crean con todo el corazón mientras su presencia está aquí. Vaya, su artritis se ha ido. Y usted, hermana, sigue su camino regocijándose. Usted fue sanada de esa artritis cuando se levantó de allí, sentada en la silla. Golpeé sus pies de arriba abajo de esta manera. ¿Ve? Allí lo tiene. Siga su camino. Usted está bien ahora. Póngase su mano uno sobre el otro. En el nombre de Jesucristo, tú, Satanás, quien le has hecho este mal a esta audiencia, yo te condeno. Tú eres un diablo y solo estás engañando a la gente. Tú, animal perturbador, serás castigada por esta maldad que le haces a los hijos de Dios. Te ordeno por el nombre de Dios viviente, el Señor Jesucristo, su Hijo, que salga de la gente y que vayas a este mismo día y que cada persona que está aquí sea sana a través de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana, hermanos y hermanas. Hemos concluido con el mensaje Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Continuamos con el mensaje La hora más oscura, entonces llegó Jesús. Predicado en San Fernando, California, Estados Unidos, Norteamérica, el 14 de noviembre del 55 por el hermano William Mario Brana. Continúa la lectura de este nuevo mensaje, hermano José Daniel, párrafo del 1 al 7. Amén, hermano. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Hermanos, vamos a iniciar la lectura de este precioso mensaje, La hora más oscura, entonces llegó Jesús, predicado en 1955, del mes 11, del día 14. Vamos a leer en el párrafo 1. Vaya, sé cómo se sienten, igual que yo. Digamos, alabado sea el Señor. Todos, alabado sea el Señor. Si se estuvieran muriendo, eso los haría sentir que podrían pasar directamente sin ningún problema. ¿Verdad que sí? Simplemente parece que estaría bien. Dios bendiga a nuestros hermanos. Yo puedo beber mucho de eso y aún así no llenarme. Eso es realmente muy, muy maravilloso. Canto del Evangelio a la manera antigua. Cuando escuché a Mirmo y a Edner y a Sankey y a todos ellos cantando de aquel lado, déjenme decirles, va a ser maravilloso, ¿verdad? Cuando, sí, señor,
seguro que lo será. Solo piense, tenemos una oportunidad de escucharlos por siempre cuando lleguemos allá. ¿Acaso no va a ser eso maravilloso? Yo amo tanto el cantar. Pienso que cantando de esa manera, Chapada la Antigua es la columna vertebral de una reunión. Simplemente me encanta. Párrafo 2. Ahora, estamos felices de estar aquí afuera otra vez esta noche, en la carpa del Evangelio, para predicar de nuevo y orar por los hijos enfermos de Dios. Y estamos confiando en Dios para un gran servicio esta noche. Ustedes están teniendo en este momento un poco de ese clima de Indiana. Y esto de seguro es un gran impedimento. Y vamos a tratar cada noche, si me es posible, con la ayuda de Dios, dejarlo salir de la reunión tan rápido como me sea posible. Y más o menos en una hora después que yo entre, si es que puedo. A mí simplemente me encanta hablar tanto del Señor que no sé cuándo debo parar. Y luego soy un gran devorador de cosas espirituales en mí. No me lleno demasiado fácil, así que solo amo hablarles, porque ustedes son una gente tan amable. Y luego a veces, párrafo 3, y luego a veces me paso de la raya, como decimos. Así que no es mi intención hacer eso. Y me fijé que postrados aquí alrededor, en camillas y catres esta noche, gente ha empezado a llegar en sus sillas de ruedas y camillas. No me gusta ver a la gente atada de esa manera, pero sí me gusta verlos venir al remedio de Dios, que ellos pueden ser sanados. Y nuestro Padre Celestial está más que dispuesto. Y a mi querida gente postrada aquí, atada esta noche, confío que esta será la última hora que ustedes tengan que sentarse de esta manera, que Jesús los sanará. Si hubiera algo que yo pudiera hacer al respecto, estaría gustoso de hacerlo. Yo no puedo, solo soy su hermano, pero estoy aquí para ayudarles. Y con la ayuda del Señor Jesús, entonces, si tan solo ustedes creen en Él, la fe yace dentro de ustedes. Párrafo 4. Por supuesto, mi fe les ayudará, seguro. Estoy usando cada pedacito que puedo para ayudarles. Y luego, todos juntos y toda esta otra gente lo está haciendo también. No solo yo, sino que el resto de los que están aquí están muy interesados en ustedes y quieren que ustedes se pongan bien. Y no es así, audiencia, seguro, lo queremos. Y es por eso que estamos aquí. Es por eso que he venido desde Indiana para orar con ustedes y ayudarles y hablar del Señor. Ahora, solamente puedo hacer a medida que Él me diga. Solo puedo decir lo que Él diga, porque si les digo algo distinto, ustedes verían que estuvo errado. Entonces tiene que venir de Dios, y así es como ustedes lo quieren, directamente de Dios. Y solo crean, ahora con todo el corazón. Párrafo 5. Y ahora, vaya directamente a nuestro texto, rápidamente. A medida que el clima mejora un poquito, duraremos más, después durante la semana. Así que inclinemos nuestros rostros solo un momento mientras hablamos con el Rey, por favor. Nuestro Padre Celestial, qué privilegio es que nosotros, los mortales, tengamos esta gran avenida para hablarle al Rey de Reyes y por su Hijo unigénito que estuvo aquí en la tierra, quien murió para limpiar este camino para nosotros, para cortar todos los cables a tierra y hacerlo de tal forma que pudiéramos hablarle. Dijo, entre comillas, cualquier cosa que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Cierra comillas. Oh, qué privilegio. Párrafo 6. Entonces, Padre, pedimos primeramente que nos escuche en el nombre de Jesús, sabiendo ahora que tú lo harás, porque lo pedimos en su nombre y sus palabras no pueden fallar. Entonces yo sé que tú estás aquí escuchando y tú conoces la necesidad de esta pequeña audiencia esta noche. Tú sabes la necesidad que yo tengo. Tú sabes la necesidad que ellos tienen. Y juntos, Padre, nuestras necesidades, que sea tu voluntad. Y deseo el dárnoslo
esta noche. Y mi deseo esta noche es ver a cada pecador salvo, cada descarriado reclamando, cada persona vacía llena con tu Espíritu Santo, cada uno que no tiene amor sea bautizado en amor, cada persona enferma sea sanada, ver estas camillas y sillas de ruedas vacías y a la gente caminando alrededor, alabando a Dios. Ese es mi deseo, Señor. Ese es el deseo de todos nosotros. Por tanto, nos lo darás esta noche. Ahora, solo ábrenos tu palabra y ábranos por unos momentos para que nos dé un pequeño fundamento para recibir aquello por lo cual estamos aquí esta noche. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús, así como Él nos lo ha ordenado. Amén. Por último, párrafo 7. Ahora, en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 11, deseo leer solo una porción de la Escritura aquí. Un versículo será suficiente, solo como antecedente. Luego iremos directamente a la predicación y no tardará mucho. Voy a tratar de estar al pendiente. Y ustedes, si me pueden ayudar allá atrás, hermano, y no dejen que me tarde mucho para que pueda despedir a la gente temprano. Y ahora, en el versículo 28 del capítulo 11 de San Juan, leemos esto. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ahora, que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Ahora, mi tema esta noche, por unos momentos, será la hora más oscura. Entonces llegó Jesús. Hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Olga, en los párrafos del 8 al 14. Dios me le bendiga, hermanos y hermanas. Estamos con el mensaje La Hora Más Oscura. Entonces llegó Jesús el 14 de noviembre de 1955, el párrafo 8. Dice así. Y sin duda, esta noche, en este pequeño grupo de personas, puedo que usted esté encarando su hora más oscura. Quizá está aquí sentado sin saberlo. Puede que esté aquí sentado sin ser salvo, con un coágulo de sangre. Ángulo de sangre deslizándose hacia su corazón, y de repente, tal vez antes que el servicio termine o antes que amanezca en la mañana, pueda que se encuentre cara a cara con nuestro Hacedor. Usted pudiera sentir como que está en perfecta salud, y ese coágulo de sangre se encuentra cerca de su corazón. Usted no sabe. Algunas veces, gente muy saludable y fuerte simplemente se desploma. Y tal vez usted está aquí sanando con un problema cardíaco. Usted no sabe en qué minuto lo va a llamar. Puede que esté con cáncer o el doctor dice que no hay oportunidad. Y usted no conoce su condición, pero de algo estoy seguro. Que Dios lo conoce. Aleluya. Párrafo 9. Dice: y Él ha hecho un remedio para eso. Y si podemos aceptarlo, entonces creamos ahora que Jesús va a cruzarse por nuestro camino. Ahora, en nuestra lección esta noche, se trata de nuestro Señor Jesús, el inicio de su ministerio. Anoche estuvimos diciendo, hablando sobre tomar más de lo sobrenatural en forma de visión. Jesús dijo anoche: yo no hago nada, acepto que mi Padre me lo muestre primero. Luego lo que Él me muestra que debo hacer, entonces lo que Él me dice que haga, yo voy y lo hago. En otras palabras, pero aquí está la cita de la Escritura de San Juan 5:19. Él dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada si nada de sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Lo que
lo que el padre hace, él le muestra al hijo. Ahora, él dijo, el padre obra hasta ahora y yo obro. En otras palabras, él dijo, yo no hago nada excepto el padre me muestra primero qué hacer. Párrafo 10. Hace un tiempo me encontraba en una ciudad. Han pasado un número de años. Ahora como 3 o 4 años. Muy famoso. En un excelente hombre y un erudito y un estudiante. Y había un periódico que me acababa de criticar y dijo que yo era, de todos menos un cristiano. Me imagino el hermano cuando manejé a casa, dijo, hermano Abraham, ¿sabe lo que yo haría? Si tuviera el favor de Dios de esa manera, maldeciría ese periódico y haría que Dios lo quemara. Yo dije, usted no haría eso. Le dije, no creo siquiera que eso está en su corazón. Yo dije, no creo que usted... Él dijo, sí, señor. Yo dije, ahora, hermano, en primer lugar, no querríamos hacer eso, porque eso no sería igual a lo que Jesús querría hacer. Mire, él no querría que hiciéramos eso. Él dijo, bueno, hermano Abraham, los profetas han cambiado en estos días. Dijo, necesitamos algunos profetas como Elías, que subieron allí y probaron a Dios e hicieron descender fuego desde el cielo. Dije, él solo lo hizo después de ver una visión. Oh, no, dijo, simplemente lo desafió y dijo. Dije, después de ver la visión, hermano, él dijo, no, le dije, ahora observe cuando puso todas sus cosas en orden. Él dijo, Señor, he hecho todo esto conforme a tu palabra. Eso es correcto. Después de que él todo conforme a su palabra. Así que ningún hombre en ningún tiempo hace algo como eso, a menos que primero sea mostrado por Dios. Ahora, quiero decir, solo actúa por fe para ir a hacer ciertas cosas, sino que quiero decir algo definitivo, que uno sabe qué va a suceder. Ahora, permítame, me tolerarían unos minutos extras para poder decirles más o menos un poquito sobre una visión. ¿Podrían hacer eso? Lo que son las visiones y lo que son los dones no viene siendo otra cosa sino es Dios dándose a conocer él mismo a la gente a esta edad de manera similar a lo que él hizo en la edad antigua. Párrafo 12. Ahora, todos saben que los profetas de la antigüedad, tal como José, sabemos que él nació un vidente, odiado por sus hermanos, amado por su padre, y él trató a Jesucristo en todo aspecto. ¿No creen ustedes eso? Solo piense a él. Lo vendieron por casi 30 piezas de plata. Lo sacaron del pozo como supuesto a estar muerto en el pozo y lo pusieron en prisión. Y uno se perdió y el otro se fue a salvo, igual que en la cruz. Cuando Cristo fue encarcelado como un hombre terrenal, con sus clavos en sus manos, y luego fue colocado a la diestra de la ciudad más grande del mundo, y la diestra del faraón, y todos doblaban las rodillas
ningún hombre podía venir a Faraón, excepto por José, y Jesús está sentado a la diestra de Dios. Ningún hombre puede venir al Padre excepto por Cristo. Párrafo 13. Retratado, cuando José murió, dejó una señal en Egipto, un viejo ataúd. Se suponía que debía ponerle las manos encima en un museo no hace mucho tiempo, un antiguo ataúd de plomo en el que ponían los huesos, y dijo: no saquen mis huesos de aquí. Oh, no, dejen que me entierren aquí, pero algún día Dios los sacará de aquí y lleven mis huesos delante de ustedes a la tierra prometida. Y él se fue, cada viejo israelita con la espalda golpeada, mirando esos huesos. Podía mirar allí y decir: algún día vamos a salir, algún día vamos a salir, porque ahí está el profeta. Y dijo que sus huesos serían llevados ante la congregación. Entonces algún día saldremos, ahí está la señal. Párrafo 14. Y hoy día, cuando vamos a la tumba con nuestros seres queridos y escuchamos al ministro decir: la ceniza a las cenizas, y al polvo, y la tierra a la tierra, y escuchamos los terrones caer sobre ataúd, pero podemos ver eso, y con ojos de fe podemos ver del otro lado del mar, allá lejos, y ver una tumba vacía. Si yo me voy, vendré otra vez y os recibiré. Un día vamos a salir. Jesús será el antitipo de José, David, muchos otros. Cuando David destronado y Jerusalén y fue expulsado de la ciudad por su propia gente, y a medida que subía la montaña, viendo hacia atrás, lloraba. 800 años después de eso, el hijo de David, rechazado en la ciudad, se sentó en la misma montaña llorando sobre la ciudad. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Rosalia, en los párrafos del 15 al 18. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, la hora más oscura. Entonces llegó Jesús. Del 14 de noviembre de 1955. Párrafo 15. ¿Ven a Cristo en David llorando? Todo el Antiguo Testamento es simplemente, son las vidas retratando a Jesús. Ahora, hoy después que Jesús estuvo aquí y que se representó a sí mismo en la tierra como Dios, Él era la manifestación de Dios a la humanidad para venir y tomar su lugar y traer de vuelta a la humanidad a Él. Ahora, en su iglesia, en los últimos días, Él está retratando su voluntad divina a través de la operación de dones espirituales. Y así sucesivamente en su iglesia, por el don de la predicación, enseñando y demás profecía y otros dones divinos que Él tiene. 16. Ahora, queridos y amados amigos, tenemos que admitir que muchos de esos dones los están personificando. Sabemos que solo están pretendiendo, sin embargo, hay un don verdadero. Hay muchos predicadores que se paran en el púlpito solamente por el dinero que pueden sacar con eso. Odio tener que decirlo, pero es la verdad. Ellos lo admiten, eso es correcto. Pues yo no iría mal para allá. Repito, pues yo no iría para allá. Bueno, miren el dinero que estoy ganando aquí, ¿ven? Pues no lo harían. Seguro, y es por dinero, pero hay un ministro real y verdadero del Señor Jesús que se acostará sobre su estómago y beberá agua del riachuelo y comerá galletas saladas en lugar de pollo frito todos los días para predicar el evangelio y quedarse en la voluntad de Dios. Eso es correcto, un ministro verdadero. Bueno,
donde se ve el negativo, obligadamente tiene que haber un positivo en alguna parte. Párrafo 17. Y ahora, si se fijan, y diciendo esto con humildad, ahora, dones y llamamientos son puestos en la iglesia por Dios y solo Dios. Ningún seminario jamás ha hecho un predicador. Dios tiene que llamar a su predicador. ¿No creen eso? Pues seguro. Él pudiera aprender o él pudiera obtener un bachillerato en artes o pudiera ser un doctor en divinidad, pero eso no lo hace más predicador que cuando Dios le habló a su corazón. Eso es correcto, eso es verdad, y así que yo creo eso. Pero Dios ha puesto en la iglesia primeramente apóstoles y luego profetas, y así sucesivamente. Dios coloca en la iglesia. Ahora, esos dones divinos en la iglesia son para la iglesia y para la perfección de la iglesia, para llamar a la iglesia a un gran cuerpo. Y cualquier ministro verdadero nunca trazará líneas. Solo porque usted no cree conmigo, no está incluido. Todos nos reconoceremos el uno al otro como hermanos, porque Jesús murió por todos nosotros y Dios nos ama a todos. ¿No lo creen? Eso es correcto. Por último, el párrafo 18. Ahora, los grupos de hombres trazan líneas de barreras. Ahora, está bien tener denominaciones, pero reconozca al hombre de al lado también. Él es su hermano. Mire, esa es la manera. Y obtengan amor en su corazón y usted lo hará. Ahora noten, en esto, ahora, si les pudiera ilustrar algo, y sé que se harán preguntas en su mente, así que cuando se despejen, las otras preguntas, las visiones no son un fenómeno de lo más sobresaliente, solo es algo que Dios ha hecho. Ahora vamos a dar una pequeña ilustración aquí, solo por un momento. Por ejemplo, si todos fuéramos pequeños, niños y niñas, y estuviéramos parados aquí esta noche, hubiera un gran circo en la ciudad, y diera la casualidad que algunos de ustedes, hermanos, fueran más fuertes, con hombros más grandes, y que podrían levantar más peso que yo. Bueno, ahora, si hay algo pesado que deba levantarse, mejor es que lo levanten ustedes. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano José, párrafo 19 al 22. Amén, amén, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Continuamos con el mensaje, la hora más oscura. Entonces llegó Jesús, predicado este mensaje el día 14 de noviembre del año 1955, párrafo 19. Pero tal vez Dios me hizo un poquito más alto que ustedes. Eso no me hace más humano que usted. No me hace más hijo de Dios que usted. Solo hace que algo, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Ve? No es lo que usted hace, es lo que Dios ha hecho. Mire, no soy muy legalista. Yo creo que es la gracia soberana de Dios, que Dios lo hace. Bueno, ahora quizás hay un carnaval que está pasando, o un circo, y todos nosotros queremos ver ese circo. Bueno, no tenemos el dinero para entrar. No podemos verlo. Por tanto, tal vez en la punta de mis dedos puedo mirar a través de un pequeño agujero por aquí arriba y decirles lo que está sucediendo. Ahora, recuerden que estoy haciendo una ilustración. Párrafo 20. Bueno, usted dice, hermano Branham, ¿qué hay allá afuera? ¿Qué puede ver ahora? Bueno, subo mis dedos lo más alto que puedo. Me paro de puntillas tan alto como puedo. Digo, yo veo un elefante. Bajo simplemente dejo de hacerlo. Usted dice, ¿qué más ve, hermano Branca? Bueno, me subo otra vez a lo alto, simplemente me estiro. Yo veo una jirafa. Eso me está poniendo débil. Ahora, eso ilustra lo que es un don. Ahora, el don de un vidente o de dar visiones, eso viene únicamente de Dios. Las visiones, lo primero que recuerdo de niñito bebé fue una visión. Aún no tenía ni los 18 meses cuando le dije a mi mamá, ¿dónde es que viviríamos? Y todo lo demás. ¿Ven? Eso es correcto. Y pasé mi vida cerca de Neil Albany.
y estábamos a cientos de millas de allá. Allí es donde he vivido durante 40 años. Párrafo 21. Miren, sencillamente llegó tan natural como eso, como lo es para ustedes hacer lo que hacen. Bueno, ahora les daré una ilustración. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, todo el poder que estaba en Dios estaba en él, porque él era Dios manifestado en carne. Dios hecho humano en el cuerpo de su Hijo, Jesucristo, tabernaculizado aquí, porque la Biblia dice, Dios estaba en Cristo. El Padre estaba en su Hijo, representándole su amor a la gente aquí en la tierra. ¿Ven? Ahora, muy simple. Ahora, noten. Ahora, ese don que estaba en Jesús era como todo el océano aquí afuera, todas las aguas en el mundo, en comparación con este pequeño don. Es solo una cucharada que sacó de ese océano. Por último, párrafo 22. Ahora, Dios le dio a él el espíritu sin medida. Él se lo da a todos ustedes y a mí por medida. Él me dio la medida de una cucharada. Pero cuando él le dio la medida a su hijo, él le dio la medida de todo el océano. ¿Ven lo que quiero decir? Pero noten, los mismos químicos que están en esta cucharada están en todo el océano. Y todos los químicos en el océano están en una medida de ellos, están en esta cucharada. Es la misma clase. Miren, hará la misma cosa, hará las mismas obras, producirá la misma vida. ¿No creen ustedes eso? Eso es lo que nos hace cristianos. Ahora, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, él dijo, yo no puedo hacer nada excepto el Padre me muestre. Primeramente, tenía que hacer una visión. Y la visión que Jesús veía, entonces él salía y lo hacía. Miren al hombre ciego que lo seguía aquel día. Aquí venían gritando, ten misericordia de nosotros. Él no les prestó ni una poquita de atención y entró. Amén, mis hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermano, Dios le bendiga. Continúa, hermana Reina, párrafo 23 al 27. Amén, amén, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, la hora más oscura. Entonces llegó Jesús. Párrafo 23. Y ellos dieron la vuelta de alguna forma y vinieron por atrás, o entraron a la casa y se lo trajeron a él. Y él dijo, ¿qué? ¿Qué quieres? O en otras palabras, ¿qué quieres que haga? Dijo, Señor, que podamos recibir la vista. Él dijo, si puedes creer. Ellos dijeron, creemos. Luego, él tocó sus ojos. Ahora observe. Él nunca dijo, ustedes han recibido la vista. Él dijo, conforme a la fe de ustedes, les sea hecho. ¿Ven? Ahora, la mujer que tocó su vestidura, de la cual hablé anoche, la mujer, Jesús nunca había conocido a la mujer. Ahora, porque él hizo la pregunta, ¿quién me tocó? Pues, todos dijeron, pues, dijo Pedro, todos te están tocando. Él dijo, pero percibo que ha salido virtud. ¿Y qué es virtud? Fuerza. Yo me he debilitado. ¿Qué lo hizo debilitarse? La mujer tocó su vestidura porque creyó que él era el Hijo de Dios y jaló virtud de él. Párrafo 24. Igual como el ángel en el agua. El primero que entraba, toda la virtud del ángel se iba a esa persona. El primero con fe entraba, toda la virtud se iba a esa persona y era sanada. Y luego el ángel se iba para regresar de nuevo. Pero toda la virtud en el agua se iba a esa persona y regresaba de nuevo. El primero que entraba. ¿Es eso lo que dice la Biblia? Muy bien, ¿ven? Ahora, la escritura es tan clara. Tal vez un poquito diferente a lo que las escuelas. Pero recuerden, cuando Jesús vino, era muy diferente a lo que las escuelas enseñaban. ¿Ven? Así que usted solo tiene que... Él era absolutamente escritural, aunque ellos no creían que lo era, pero lo era. Párrafo 25.
Ahora, noten. Entonces, cuando esta mujer, ¿qué fue lo que hizo ella? ¿Qué fue lo que hizo? Ella jaló de Jesús. Esa es la razón por la que él se debilitó. Ella jaló de él virtud a través de ese cuerpo humano suyo. Porque él solo era un hombre, nacido de mujer, pero su padre era Dios. Pero en su cuerpo, él era un hombre. En su espíritu, él era Dios. Amén. Así que Dios estaba en Cristo y la mujer jalando esa virtud, creyéndolo a través de él. Luego, él se dio la vuelta y por su fe en él, jaló la virtud de él. Al punto que miró alrededor y dijo, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Todos lo negaron. Dijo, yo no, nadie. Pedro dijo, bueno, todos te están tocando. Él dijo, sí, pero me debilité. Párrafo 26. Él miró alrededor, vio a la mujer. ¿Cómo lo hizo? Ese es el secreto. Pero él la encontró. Él dijo, entre paréntesis, la mujercita con el flujo de sangre. Dijo, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Ahora observe, esa misma palabra allí es la palabra griega sozo. Sozo significa aplicándolo tanto a la salvación del alma o del cuerpo. Fe. Tu fe te ha salvado físicamente, igual como la fe te salva espiritualmente. La misma palabra griega, sozo, ¿es eso correcto? Muy bien. Miren, la misma palabra, tu fe te ha salvado físicamente. Ahora, ¿qué estaba haciendo ella? Ella estaba jalando de él. Ahora, cuando el padre le daba a él una visión, era diferente. Párrafo 27. Ahora, esto es lo que sucede. Ahora, en casa, aquí, donde sea que acontezca, mi esposa, me imagino que está presente sentada ahora y sabe eso. En casa o fuera, la gente que me conoce, que camina cerca de mí, las visiones vienen todo el tiempo, no aquí. Vaya. Inclusive, algunas veces sé lo que va a suceder antes de llegar aquí. Ahora, eso es verdad. Y muchos, ustedes han escuchado eso. Se ha predicho anticipadamente 2 o más años. Y les pregunto si han escuchado que se diga algo de eso que no haya acontecido absolutamente, palabra por palabra. Ahora, eso no me debilita. Ahora, eso es lo que sucede. Las visiones que pasan aquí, la mayoría es la propia fe de ustedes. Son ustedes, no algo de mí. Ahora, recuerde, yo no soy nada. Soy el menor entre ustedes. Yo nací fuera de la temporada y ustedes gente pentecostal, ¿ven? Así que estoy agradecido que Dios me hizo el favor de que ustedes vinieran a escuchar. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermana. Continúa, hermana Edith, párrafo del 28 al 31. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 28. Pues cuando le dije a mi clérigo bautista sobre esto, él dijo, le dije con respecto a ese ángel viniendo a mí esa noche y hablando conmigo. Él dijo, ¿qué fue lo que cenaste, Billy? Y yo dije, no aprecio eso, doctor Davis. Le dijo, aquí está mi tarjeta de compañerismo. Él dijo, oh, no te sientas de esa manera. Pero él dijo, ¿quién crees que va a escuchar eso? Yo dije, si Dios me envía, Dios tendrá a alguien que lo escuche. Eso es correcto, ¿ve? Y él así lo hizo. Él dijo, ¿vas a orar por reyes y potentados con una educación de séptimo grado? Yo dije, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero Dios lo va a hacer porque Él así lo dijo. Y Él así lo hizo. Así que entonces, Él siempre lo hará. 29.
Ahora, es tan perfecto, no se alarmen. Solo sean firmes, vengan a Dios simplemente como que si no hubiera ni pizca de duda en ningún lado. Y no traten de fanfarronear. Uno no puede fanfarronearlo. El diablo no se creerá su fanfarroneo. Pero él sabe si en realidad es fe o no, ¿ve? Si es emoción, él se reirá en la cara de ustedes. Pero si es real, él se marchará de la presencia de ustedes. Ahora, él lo entiende, él lo sabe. Recuerden, él es un espíritu también. Y miren, ahora, lo que le pasó a Jesús. La mujer sacó de él. Ahora, eso es lo que sucede y hace. Algunas personas se estarán cuestionando desde un rato por qué es, hermano Branham, que cuando sale del edificio usted por poco se desmaya. No es mientras se están llevando a cabo las visiones, no. No es como ahorita, no. Es pasando por entre los dos, ¿ven? Y yo no me voy, doy cuenta que ello hasta que dejo la plataforma. Eso es lo que simplemente pareciera como salir del mundo. Un poco después lo llevaremos por toda la escritura y se lo mostraremos. Solo un poquito cada noche por causa del tiempo. 30. Ahora, si se fijan, miren. Ahora, él se debilitó con uno solo. Una mujer se acercó a él y lo tocó y se fue. Ahora, eso viene siendo lo mismo como si yo estuviera parado en la punta de los pies. Horas antes de venir a esta reunión es estar ayunando y orando durante el tiempo de esto. Esa es la razón por la que me escondo lejos de la gente. No les hago saber en dónde estoy. Estoy en este momento escondido en un cuarto. Me he estado quedando con el hermano Argambrin en aquel lugar. Pero yo ni siquiera estoy, mi esposa ni siquiera está conmigo en lo absoluto. Me quedo solo. Oro constantemente y sé que él está cerca. Algunas veces en el cuarto veo esa luz descendiendo y se queda allí. Él me dirá, observa una cierta cosa, está a punto de suceder. Y Dios sabe que muchas veces simplemente miles de... Párrafo 31. Ahora, cuando él me dice algo como eso, no me molesta. Pero cuando vengo a la plataforma y la propia fe de usted jala esa visión, o sentado allá en la audiencia, usted mira y dice, uno sabe que hay algo. Yo creo que ese hombre está diciendo la verdad. Bueno, quizás usted solo lo está diciendo en su cabeza, pero si usted en verdad lo baja en una ocasión al corazón, verá que algo jaló. Yo diré, tal vez una cosita, tratando de explicarlo, lo cual no debiera de tratar de hacerlo porque ni yo mismo sé y no lo entiendo. Luego sé que no podría explicarlo porque no lo entiendo, pero porque los amo, trato de decirles algo al respecto. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano Alfonso, párrafo 32 al 35. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje. La hora más oscura, entonces llegó Jesús. Y su fe jalará, y no miraré, y veré quizás a alguien saliendo del hospital o alguien o haciendo algo, y lo diré, ¿qué hizo? Luego es cuando me debilito, cuando bajo, ¿qué es? Ese es usted jalando, no de mí, sino de Dios. A través de un canal terrenal, las bendiciones de Dios para ustedes. Ahora, ¿lo entienden? Eso es lo que me pone débil. Pero ahora eso es lo que, la razón por la que me pongo sobre la punta de los dedos. ¿Ven? Bueno, Señor, ayúdame. Esta noche aquí estoy, ayúdame ahora. Yo oro, bendice a la gente, y es cuando quizás aquí esté alguien frente a mí. Nunca lo he visto en mi vida que
¿Qué al respecto? Que si él se aleja de mí, yo me bajo de la plataforma, pero si él habla, algo se tiene que decir. Párrafo 33. Hay críticos en cada reunión. Uno lo puede sentir cuando la unción habla. Uno puede sentir esa fría indiferencia y uno sabe que está mal. Uno sabe que están dudando, pero cuando se siente esa calurosa bienvenida, entonces fluye suavemente. Pero luego, cuando usted, una persona, está parada allí, ¿qué es? Yo me pongo sobre la punta de los dedos. Ahora, como la parábola, aquí está. Una mujer, si acaso una cosa, Señor, si tan solo le dices a ella, igual como tú lo hiciste con la mujer junto al pozo, una cosa que está mal con ella, quizás eso ayudará. Aquí, sube, ella está parada. Yo digo, ¿está usted creyendo? Alabado Dios, hermano Branham, tengo toda la fe. Si yo sé, si así fuera, usted no estaría aquí arriba. ¿Lo ve? Pero es aquí. Está usted, se supone que debe estar aquí arriba. Y usted está aquí abajo, porque usted tiene esperanza en lugar de fe. La fe es positiva. ¿Ve? La fe es la sustancia de las cosas que se esperan. ¿Ve? La evidencia de las cosas que no se ven. Ahora, cuando usted está aquí arriba, yo estoy aquí abajo con usted. Cuando eso no está sobre mí, pero luego eso está allí, él solo me está usando. Entonces estoy ungido y aquí está un espíritu que está tratando de obrar a través de usted para que su espíritu acepte lo que este espíritu está diciendo para elevar su fe a un lugar para aceptar a Jesús como su sanador. Eso es correcto. No aceptarlo desde su mente, aceptarlo desde su corazón. Párrafo 34. Y luego cuando yo llego, como poniéndome sobre la punta de los pies, bueno, usted tiene cáncer. Sí, eso es correcto, pero uno está todavía aquí abajo, ¿ve? No molesta ni un poquito, se da la vuelta hacia la audiencia a uno, no le afecta ni un poquito, ¿ve? Bueno, lo voy a intentar de nuevo, sube de nuevo, tal vez de nuevo. Bueno, usted tiene tuberculosis y estuvo algo de hace 20 años en el curso de la vida. Uno ve algo sucediendo, uno no sabe en dónde se encuentra, uno sabe que está hablando en alguna parte, pero uno se encuentra atrás en la vida de alguien, viendo una visión aquí mismo, en la plataforma. Uno reconoce que se encuentra en alguna parte, pero deje que suceda eso. Muchas veces uno se pregunta cuál es la visión y cuál no, ¿ven? Y luego, y usted solo, párrafo 35. Miren, es usted mismo
haciendo funcionar eso. Eso es que provoca la debilidad. Luego, cuando Dios quiere, ahora vamos a regresar a la palabra, a la parábola. Eso es cuando estoy parado sobre la punta de mis dedos. Ahora, por ejemplo, ahora eso es lo que usted quiere ver, pero ¿qué pasará si el jefe del circo quiere que yo vea algo? ¿Saben lo que él hace? Él simplemente se agacha, me levanta por la parte de atrás del cuello y me mantiene arriba y dice, ahora puede ver, va a salir una mujer, ella estará vestida de esta manera y estará por aquí y usted entra por una puerta de este lado y va a ver un bebé que estará sentado aquí y eso sucederá. Aquí este individuo tomará su lugar aquí y todo como esto y le dice la cosa completa y lo baja y usted se siente como gritando las alabanzas a Dios. ¿Ven? Eso es Dios usando su don o la gente usando el don de Dios. ¿Lo entienden ahora? Ahora, esa es la misma cosa como fue con nuestro Señor, la razón por la que él se debilitó y virtud salió de él. Párrafo 36. Ahora, hermano, hermano, gracias. Sí, amén. Hermano Alfonso, amén, gracias. Dios le bendiga. Continúa la lectura, hermana Lidia, párrafo 36 al 39. Hermana Lidia. Confirme, hermana Lidia. Hermana Erika, ¿puede usted continuar con los párrafos, la hermana Lidia? Dios le bendiga, hermana. Párrafo 36. Continuamos con el mensaje, la hora más oscura, entonces llegó Jesús. Párrafo 36. Ahora tenemos que darnos prisa porque nos quedan 8 minutos ahora y tendremos que irnos a la línea de oración. Noten rápidamente. Jesús se había ido de la casa de Lázaro, Marta y María. Y ahora cuando Jesús se fue, entró la enfermedad. Y cuando Jesús se vaya de su hogar, entrarán los problemas. Solo recuerden, cuando Jesús se vaya de su hogar, espere problemas. Mejor es que lo trate a él bien y ore y lo ame y lo mantenga allí, porque él es la mejor compañía y amigo que haya tenido o que tendrá. Así que mantengámoslo a él allí. Hágalo bienvenido. Viva la clase de vida que a él le gustará asociarse con usted. Párrafo 37. Y después, pero en este caso no era algo que ellos habían hecho, pero Dios le había dado a su hijo una visión que Lázaro iba a morir y él lo iba a levantar de nuevo. Oh, ustedes dicen, hermano Branham, muy bien, solo observen, solo unos cuantos minutos y dése cuenta. Miren la Biblia, está escrita en la palabra, pero la Biblia es una historia de amor para la iglesia. Cuando yo prediqué aquí, no sé muchos, hace unos cuantos años sobre Abraham y Sara, regresando a ser jóvenes otra vez cuando tenían 100 años de edad, un predicador se rió de mí y envió una palabra y ese mismo predicador escribió un libro sobre eso. No hace mucho y lo repartí por todo el país. Dios sí regresó a Abraham y a Sara, a un jovencito y una jovencita. Yo lo puedo probar por la Biblia. Párrafo 38. Pero miren, la Biblia, ustedes nunca lo aprenderán en un seminario,
a mí no me importa, eso pudiera sonar bastante directo, pero la Biblia dice, Dios dice, Él lo ha escondido de los ojos de los sabios y prudentes, y será revelado a niños tales que quieran aprender. ¿Es eso correcto? Él se lo revelará a los niños. Usted no tiene que ser inteligente para entender la Biblia. Usted tiene que tener un corazón humilde. La Biblia dice que es la historia de amor de Dios para su iglesia, que está escondida de todos los eruditos en el mundo. Solamente se conoce por una escolaridad. Eso es rodillología. Puesto de rodillas. Ahora, la Biblia aquí es la... Usted tiene que leer entre líneas para entenderla correctamente. Ahora, mi esposa que está sentada allá atrás, cuando ella me escribe una carta, mire, yo estoy verdaderamente enamorado de mi esposa. Y entonces, cuando ella me escribe una carta, yo estaré en algún lugar en el extranjero o algo. Ella dirá, querido Billy, aquí estoy sentado esta noche. Acabo de acostar a los niños. El teléfono ha estado sonando en un promedio de cada 5 minutos. Estoy tan cansada, pero mire ahora. Párrafo 39. Lo que ella está diciendo en la carta es una cosa, pero yo estoy enamorada de ella, así que yo sé lo que en realidad ella quiere decir. ¿Lo ven? Entonces, eso es porque estoy enamorada de ella. Yo la entiendo. Ahora, la Biblia dice una cosa, pero si usted en verdad está enamorado del autor, entenderá lo que él quiere decir. Pues verán, él se lo revela a sus amores. ¿No aman ser su amor? Seguro, usted lo ama a él y él solo. El Espíritu Santo está aquí mismo. Dice, ahora los sabios y los prudentes pensarán de esta manera, pero solo sigan leyendo. Yo les mostraré lo que quiero decir. ¿Lo ven? Y de repente allí está el cuadro completo. Usted solo lee un rato y luego se siente y llora y se levanta y camina alrededor del piso y llora. De esa manera está usted, en verdad, recibiendo algo de Dios. Amén. Párrafo 40. Dios le bendiga, hermana. Amén. Dios le bendiga. Para culminar, hermana Beatriz, párrafo del 40 al 43. Continuamos, Dios le bendiga, hermanos, continuamos con la hora más oscura, entonces llegó Jesús, párrafo 40. Ahora, cuando Jesús citó que él no hacía nada excepto el Padre le mostrara, ahora, observen en la visión, ahora, Lázaro, él sabía que se iba a enfermar, y ahora, él se fue de la casa de Lázaro. Bueno, después de que él se fue un día o dos, de repente Lázaro se enfermó. Rápidamente mandaron a llamar a Jesús. Y Jesús, el amoroso Señor, en lugar de regresarse, ¿saben lo que él hizo? Se fue más lejos, simplemente lo ignoró. Volvieron a llamarlo. Aún así, él no iría. Y él esperó hasta el momento apropiado que sabía que el Padre le había dicho que iba a suceder. Párrafo 41. Entonces, después, él volteó a ver a sus discípulos un día y dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. Dijo, sí, duerme, está bien. Entonces, él le dijo, a manera que ellos lo pudieran entender, dijo, él está muerto y me alegro que vosotros de no haber estado allí, pero voy a despertarlo. ¿Amén? ¿Lo ven? Mírenlo. A él, en la tumba, él dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído, como siempre. Pero lo dijo por causa de la multitud que estaba alrededor. ¿Lo captan ahora? Él ya sabía lo que iba a suceder, así que él sabía que estaría lejos y que Lázaro moriría. Porque si él hubiese estado allí, ellos lo hubieran suplicado y todo para que sanara a Lázaro, y así sucesivamente. Párrafo 42. Ahora, él no sanó a todos los que murieron. Él nunca los resucitó. Solo resucitó a 3.
3 es una confirmación judía. Él resucitó a 3 y cada uno de ellos, si se fijan en lo que él hizo, Lázaro, él se fue para que eso sucediera. La hija de Jairo, él mire lo que él hizo, atravesó un mar tormentoso durante toda la noche, combatiendo las olas y así sucesivamente, para llegar allá y resucitar a la hija de Jairo. Miren a la mujer, a la viuda con el hijo. ¿Cómo es que él viajó todo el día y sus pies estaban cansados y se sentó allá en ese matorral, esperando que pasara la procesión fúnebre? Seguro, fácil. Ahora, eso es lo que el padre hace. Y era la hora más oscura de que esta pequeña familia jamás había visto. Jesús, al parecer, los había abandonado y se había ido. Lázaro estaba muerto y estaba enterrado. Y habían pasado 4 días. Y de repente vino un mensajero y dijo que Jesús estaba entrando en la ciudad. El párrafo 43. Ahora, Marta había sido dilatoria con respecto a las cosas espirituales, pero bendito sea su corazón. Ahora sí que entró en juego y se fue al encuentro. Parecía que ella bien podía reprender al Señor, pero cuando se encontró con él, miren lo que ella hizo. Observen cómo se acercó ahora. Miren la manera como esta mujer lo aborda. Esa es la manera como usted obtiene cosas de Dios, por la manera como lo aborda. Usted tiene que abordarlo. Observe lo que el ángel dijo. Si puedes hacer que la gente te crea y eres sincero cuando oras, nada se interpondrá ante tu oración. Logra que la gente crea. ¿Cómo puedo hacerlo, Señor? Dijo, por medio de estas cosas. Entonces la gente creerá. ¿Ven? Eso será. Yo dije, ellos nunca creerán que tú me dijiste que fuera a orar por los enfermos. Pero él dijo, por medio de esto, ellos lo harán. ¿Ven? Si puedes hacer que la gente te crea, es solo una señal para hacerlos creer en Jesucristo. Murió por sus enfermedades y sus pecados, y aceptando en base a su sangre derramada. Ustedes pueden sacar los atributos de ello esta noche. Cualquier cosa que ustedes necesiten, Dios se las dará. Si tan solo lo creen. Amén, mi hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Hermanos y hermanas, hemos concluido con el compañerismo. Hermano José nos ayuda con la oración para culminar el compañerismo. Amén, amén, hermanos. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Vamos a darle gracias por este tiempo. Gracias, Padre Celestial, por la sabiduría y el entendimiento que tú le enviaste, Señor, al profeta, al séptimo ángel, allá en Apocalipsis 17, cuando decía, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunciaste a tu siervo los profetas. Oh, Padre amado, entonces ya no hay ningún misterio oculto, Padre. Todo se ha descubierto. El séptimo sello descubriendo el movimiento de punta a punta del diablo, de Satanás en este último tiempo. En este mensaje glorioso, la hora más oscura, entonces llegas tú, Padre. Qué precioso mensaje, Padre amado. Tú dijiste en este mensaje que el Hijo, Dios le dio al Hijo el Espíritu sin medida. Él se le da a todos ustedes y a mí por medida. Él me dio la medida de una cucharada, pero cuando Él dio la medida a su Hijo, Él le dio la medida de todo el océano. Oh, Padre amado, entonces nosotros tenemos una porción
esa cucharadita, pero tiene todos los químicos de un océano, Padre. Y también le estabas entregando un secreto en Juan 11, 28, Padre, cuando, habiendo dicho esto, dice, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Oh, Padre amado, qué glorioso mensaje. Por eso en Habacuc 2:14 dijiste, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren al mar. Te damos gracias, Padre, en esta tarde por este compañerismo tan glorioso que hemos tenido. Sigue ungiendo, Padre. Nos queda mucho tiempo. Ya no, Padre, ya no nos queda tiempo. Permite avanzar, acelerar cada día, oh Padre, para entrar en la cena de tu palabra, como así en tú enviaste a Noé su mensaje en esos 2000 años. Y ese mensaje Noé estaba predicando y ahí entraban y 8 almas fueron ingresadas, Señor. Lo mismo ahora queremos entrar a tu palabra, Padre, empezando con justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Glorioso tiempo, glorioso mensaje que tú nos has dado, Señor. Agradecidos los hermanos y hermanas, te decimos muchas gracias por el privilegio y la oportunidad que tú nos das de tomarnos y comernos el libro, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos y te agradecemos. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Shalom, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermanos. Dios le bendiga. A ti, hermanos y hermanas. Llegará. Amén. La victoria de Dios. Por Jesús y parte de esa novia soy también. Si venceré, venceré, a la meta llegaré, este nuevo millón. Yo seré, mientras tanto pelearé con
Dios, por